Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos papás participando! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Papás Participando. Nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes nuevamente hoy en este programa que, es como siempre, seguiremos tratando los aspectos más importantes que tienen que ver con nuestros hijos, con su educación y con todo lo que esto conlleva alrededor. Hoy nos acompaña la maestra Natalia Stephens, quien es licenciada en Ciencias de la Educación con una especialidad en gestión educativa. Pues ella forma parte de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ha sido también conferencista en varias instituciones y eventos, invitada. Y pues, Natalia, muchísimas gracias que nos acompañas. Muchísimas gracias, Polo, por la invitación y muchísimas felicidades por su 100 aniversario de la Unión Nacional de Padres de Familia. Bien, pues qué bueno que lo mencionas, nosotros lo seguiremos haciendo. Efectivamente, la Unión Nacional de Padres de Familia hemos cumplido como institución 100 años al servicio de México, 100 años trabajando con los padres de familia de las escuelas públicas y privadas, preocupados precisamente por esa gran responsabilidad que tienen los padres de familia de estar siempre cerca de la educación de sus hijos y trabajando de la mano con los maestros en esta noble e importante labor. Y bien, pues nuestro tema con el cual nosotros hoy vamos a tratar es el tema de las características que tienen los adolescentes. ¿Qué sucede con los adolescentes? ¿Quiénes son? A veces no ubicamos exactamente, pero antes de esto vamos a ver una cápsula que nos contextualiza un poco sobre este tema. Te invito a que la veamos y a todos ustedes también veamos esta cápsula que nos presenta la Unión Nacional de Padres de Familia. La adolescencia es la etapa de crecimiento que se da entre la niñez y antes de la edad adulta, es decir, entre los 10 y los 19 años. Se considera una de las etapas más importantes de la vida del ser humano, ya que es en ella donde se generan grandes cambios, principalmente los biológicos. Sin embargo, esta etapa también retoma gran importancia, ya que es el comienzo de una independencia social, económica, el desarrollo de la identidad e incluso también el desarrollo de habilidades para establecer relaciones con adultos. Por esto, también debe ser tomada en cuenta como una etapa de grandes riesgos. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, pues muchas gracias a Luz de Carmen, que nos ha hecho favor de introducirnos en este tema a través de esta cápsula que hemos escuchado y que nos contextualiza un poco donde es. Pero a pesar de estos datos que ella nos dio y es donde vamos a ir partiendo, ¿dónde debemos nosotros ubicar la adolescencia? ¿A partir de qué momento estamos en la adolescencia? Mira, creo que es muy importante retomar algunos datos. Nos damos cuenta que México es un país de jóvenes, ¿no? Y la adolescencia es esta edad, ¿no?, que empieza cuando va terminando la infancia, ¿no?, pero todavía no estamos en la edad adulta. Yo creo que es una de las edades más complicadas, ¿no?, para el ser humano, por todos los cambios que conlleva. Muchos autores dicen que empieza por ahí de los 9, 10 años, ¿no?, y termina a los 25 o hasta más, ¿no?, esta adolescencia, y que, como te comentaba, vemos cambios psicológicos, físicos, hasta morales, ¿no? Ahora, este proceso de cambio, donde ahorita tú bien señalas que algunos investigadores ya han recorrido esta edad, porque en algún momento se decía que empezabas entre los 11, 12 años, y es precisamente en la salida de la primaria y en el ingreso a la secundaria, en el nivel precisamente en el que estamos ahorita nosotros trabajando en las secundarias técnicas. Es la etapa de la adolescencia, es toda la etapa que corresponde al bachillerato, los 3 años de secundaria y posteriormente los 3 años de la preparatoria o nivel medio superior. Pero ¿cómo lo podemos identificar? ¿Qué debemos de saber? Por ejemplo, en la parte física, en la parte psicológica, en la parte moral, en la parte emotiva,
¿Qué es lo que nos puede ir marcando estos rasgos para nosotros ir identificando? Porque yo creo que aquí todos los papás que nos estén viendo y escuchando a través de sus distintos dispositivos móviles coincidirán con nosotros en el momento en que en una plática dicen, ya se acabó mi chiquita, ya se acabó mi pequeño, cuando de repente escuchamos una voz más ronca o escuchamos ya alguna actitud o vemos alguna actitud ya con un desdén, ya no de ese niño, de niña, esa niña que peinaba muñecas, ese niño que jugaba con carritos. ¿Cómo podemos solucionarlo? Sí, mira, lo más visible, a lo mejor nos para los demás, es que los cambios físicos, ¿qué pasa con los niños? Empieza a salir el vello facial, se ensanchan la espalda, a lo mejor algunas de las niñas ya empiezan a tener su primer ciclo menstrual, ¿no? Puede ser que tengan cambios en la cuestión de su piel, ¿no? Que empiecen a tener acné, están justo buscando esta identidad, ¿no? Están buscando qué les gusta, con quién se van, quiénes son sus amigos, empiezan cambios, a lo mejor que como tú comentabas, ¿no? Ya no vemos a la niña que a lo mejor está interesada en peinar a la muñeca y jugar con la muñeca, ¿no? Ya se empieza a interesar, a lo mejor les empiezan a gustar los chicos, ¿no? A las niñas. Básicamente yo creo que pudiéramos empezar a verlo, ¿no? Ahí tienen diferentes cambios de ánimo, ¿no? Los cambios de ánimo son muy repentinos. 5 minutos pueden estar muy contentos y después pueden tener, digamos, como un bajón, ¿no? Un bajón, estar tristes, deprimidos, pero estamos viendo que es algo pues totalmente normal, ¿no? Y que los papás y los docentes deben de estar pendientes, ¿no? De todos estos cambios que conlleva la adolescencia. Ahora, en estos cambios que empiezan, ahorita estábamos hablando acerca de las características y los cambios que son principalmente de carácter físico. Entonces, vemos ahí cambio del tono de voz. Uh-huh. Obviamente, crece uno, la talla, la estatura, empieza uno a notarlo. Recuerdo que nos decían en alguna ocasión, también otra especialista, los movimientos se vuelven a hacer de repente, se pueden volver a tornar un poco torpes para torpes, algunos. O bruscos. O bruscos, ¿no? También, dependiendo del caso, porque ya no controlas o estás aprendiendo a controlar las proporciones que ahora tienen tus extremidades en virtud de que pues estás creciendo y seguirás creciendo. La pregunta aquí, Natalia, sería, es ¿quién debe ser el primero que debe de acercarse ahí? Hoy los libros, los programas de estudio tienen mucha información de esta parte. Estamos ahorita todavía sobre la parte física de los jóvenes. Pero ¿quién debe ser? ¿Deben de ser los maestros los que lo aborden? ¿Deben de ser los papás? Porque es un cambio sí, complicado. Claro. O sea, ya deja de ser ese niño. Entonces sabes que el crecimiento físico nos lleva a la capacidad de la reproducción, como parte de la naturaleza de los seres humanos que somos, seres sexuados. Pero ahí entra el temor luego de algunos papás de querer hablar de este tipo de cosas. Y si en cambio se hacen algunas bromas, ¿no? Por los movimientos o por la voz, ¿no? Porque es cuando se salen los clásicos gallos o porque se oye la voz diferente y de repente dice, ay, yo pensé que eras Carlitos y ahora ya eres Carlos y ya, en fin, se notan toda una serie de situaciones ahí. Sí. ¿Tú qué es lo que recomiendas? ¿Qué es lo que los especialistas nos dicen en ese sentido? Mira, yo lo que recomiendo es que los padres de familia, ¿no? Ellos sean los que tengan este conocimiento, este primer acercamiento, ¿no? Y creo que lo más importante es no dejar el acercamiento a poder hablar de estos temas, ¿no? Hasta cuando los chicos ya están en una pubertad, en una adolescencia, ¿no? Tratar los temas desde la infancia, ¿no? Empezar a lo mejor a los 3 años, ir hablando de estos temas, ¿no? Del crecimiento que va teniendo el niño, posteriormente puberto y luego adolescente, para que cuando el padre de familia quiera hablar con el adolescente, ¿no? Y se siente a lo mejor por primera vez, pues no va a encontrar a lo mejor esta empatía, ¿no? Que va a ser difícil de generar si nunca hemos hablado de estos temas. Entonces, yo creo que desde la infancia se debe de empezar a hablar. Los padres de familia deben de decidir ¿Qué temas se tratan? También deben de ser muy responsables en cuanto a la información que se les está dando, ¿no? Información que debe de ser pertinente a su edad.
sí no decirles más cosas de las que nos están preguntando, pero tampoco no decírselas, ¿no? Es responsabilidad del padre de familia tocar estos temas y como segundo caso, ¿no? Digamos como en segundo estadio de responsabilidad, ya viene la de los docentes. Hay que recordar que la función del docente está dentro del aula, ¿no? No, ya no puede pasar allá, porque bueno, la responsabilidad en casa, pues ya es de los padres de familia. Entonces, sí hablar los padres de familia con los chicos desde edades muy tempranas para que después, ¿no?, tengamos esta empatía y confianza, ¿no?, haber generado esta confianza durante toda la vida del chico. Ahora, en esta parte, esto que tú señalas es muy importante porque el aula implica un ámbito y la casa implica otro ámbito. Sí, correcto. Entonces, en ese ámbito, yo me tengo que sujetar como maestro a lo que dicen los libros, a lo que está en los planes y programas de estudio, a lo que el modelo educativo nos está manifestando que debemos nosotros tratar con los jóvenes y que los papás deben de saber. Y los papás también tienen que sujetarse a un modelo que quieren ver sobre esta parte del cambio en la adolescencia, ¿no? Entonces estamos en el ámbito físico y del físico, el físico, nos vamos al emotivo, que tiene que ver también mucho con la parte de la psique, ¿no? Exacto. Porque decías tú, los chicos de repente están en una situación de alegría y pasan de la alegría a tristeza y pueden seguir en tristeza y de ahí otra vez alegría. Algunas situaciones entiendo que los llevan a depresiones también. Sí, correcto. Y creo que también un dato importante es que los padres deben estar muy pendientes de lo que pasa, ¿no?, con sus hijos. Porque bueno, también encontramos que parte de la adolescencia y la juventud es cuando más suicidios se cometen, ¿no?, de hombres y mujeres, es cuando la tasa vemos que tiene un pico, ¿no?, en esta edad. Entonces, sí, los padres de familia deben de estar muy pendientes de con quién se relacionan sus hijos, saber qué están viendo, revisar, ¿no?, a lo mejor sus redes sociales, quiénes son sus amigos, para no caer a lo mejor en estas situaciones que puedan transformarse en situaciones de peligro, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerle? Porque en el caso de la primaria, bueno, pues yo estoy atrás de mis hijos como padre de familia, pero ya en la secundaria que entran en una etapa, en esta adolescencia, en donde ellos lo que quieren es más, como parte de esos cambios, libertad, autonomía, y que un papá esté supervisando, revisando cosas, pues es así como que medio, ay, no, sí, no te pongas ahí de cerca conmigo. Exacto. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo debe de ser ese acercamiento? Porque no es fácil, ¿no? Tener, a lo mejor uno como papá en la autoridad lo puede hacer, préstame tu celular y déjame ver qué estás viendo, con quién estás conectado. Eso a lo mejor de niños funcionaba bien con eso o con otra cosa. Pero ahorita, ¿cuál es la manera, cuál es la forma, cómo me debo de acercar a él, a ella, para poder tratar este y algunos otros temas que empiezan a vivir? Mira, yo creo que es muy, muy importante retomar ciertos aspectos a lo mejor. Me preguntabas la cuestión de cómo nos acercamos, ¿no?, al chico. Y bueno, es algo notable, ¿no? Los adolescentes, ¿qué es lo que quieren? Estar con sus iguales, ¿no? Estar con los amigos, estar con las amigas, a lo mejor no contarle lo que nos pasa, pero ahí sí debemos ser muy cuidadosos, ¿no? En lo mejor en las preguntas que le hacemos, hay que dejarlos, ¿no?, que tomen sus propias decisiones, justo, ¿no?, porque el cerebro está teniendo este cambio, ¿no? Hay que dejarlos que tengan cierta autonomía, pero no dejarlos, ¿no?, por siempre. No sueltos, porque si no, yo creo que si a un adolescente lo soltamos, ¿no?, en esta etapa tan complicada de la vida, pues podemos decir que es un joven que ya va a ser muy difícil que retomemos, ¿no?, y a lo mejor que retome un buen paso. Entonces, como tip para los padres de familia, yo creo que sentarse, platicar, saber quiénes son sus amigos, saber con quiénes se relaciona, quiénes son los padres, ¿no?, de los amigos. Creo que sí tenemos, bueno, los padres de familia tienen que ser inteligentes más o menos en preguntar, ¿no?, en ser empáticos, en saber decirles, oye, sabemos por lo que estás pasando, no es una etapa, no te vas a sentir así toda la vida, estás pasando por esto, ¿no? Y también un punto importante que quiero retomar es que los padres de familia deben ser padres de familia, ¿no? No deben de ser estos
padres que son cool, ¿no? Por así decirlo, que son buena onda, que se quieren parecer al amigo de su hijo, ¿no? No, el adolescente no necesita un par, ¿no? Necesita alguien que lo guíe y que lo forme y que con firmeza pueda irlo llevando por un camino correcto. Sobre todo en este momento, ahorita que lo señalas, es muy importante porque hemos escuchado a muchos papás que dicen, soy el amigo de mis hijos. Sí, y pues amigos, los hijos tendrán muchísimos durante toda la vida, pero alguien que entienda que lo tiene que guiar y que lo tiene que conducir. El maestro hace una labor, como decías ahorita, en el aula. Uh-huh. Fuera del aula, el maestro ya no puede hacer absolutamente nada. Y en este caso, corresponde al papá, porque el hecho de que el niño esté en esa aula es porque los papás han decidido que esté en esa escuela por X o Y circunstancia y requiere precisamente de esa conducción y de esa guía, ¿no? Exactamente. Y sí, los padres de familia deben de tener una muy buena comunicación con los docentes, ¿no? Saber qué pasa dentro del aula con su hijo, saber cómo va con las calificaciones, con quién se junta, si es retraído, qué hace en el recreo. Yo creo que sí es muy importante que el padre de familia pueda sentarse con los docentes, con el docente, ¿no? Y platicar qué es lo que pasa dentro del aula, que el padre sepa literal, ¿no? Cómo está el ambiente, ¿no? que rodea a su hijo, y más porque sabemos que podemos estar en situaciones de riesgo por las redes sociales, en el entorno, ¿no? Fuera de la escuela, dentro de la escuela también. Entonces, sí es una responsabilidad que se lleva entre padre y entre docente. Ahora, esto se vuelve más complejo cuando yo no tengo un hijo, sino tengo dos o tres. Y entonces ya están en esas edades donde uno saliendo de primaria, el otro lo tenemos en la secundaria, en tercero, el otro está entrando en primero, uno pasó a segundo. Entonces hay esa dinámica y entonces la manera de comportarse de cada uno de ellos, su personalidad, es muy distinta. O sea, de niños era muy fácil aparentemente controlarlos, pero en este momento que ellos ya están creciendo y tomando conciencia o empezando a tomar conciencia de lo que son, su manera de actuar es muy diferente. Y entonces viene, ya no tanto aparte de esa comparación, sino también esa manera de decir, de discutir en el sentido de no te estás comportando como lo está haciendo tu hermano, o es más fácil platicar con tu hermano que con tu hermano o viceversa. Y esto hace que los propios chicos agarren ciertas actitudes de rechazo, de molestia, de incomodidad frente a lo que estén diciendo sus papás, porque bueno, también viene toda esa parte de las conductas, de los cambios que pueden suceder en la escuela o suceden en la escuela y en la casa, y es donde se arma esta, vamos a decir, una discusión. Sí, claro. Que se da, ¿no? Pues mira, yo creo que sí, como padre, ¿no? Como padre y madre, conocen perfectamente a lo mejor el carácter de cada uno de sus hijos. Creo que sí es importante saber en qué momento se puede hablar con el chico, ¿no? Y me comentabas esto de las faltas. Muchas veces los padres de familia no saben qué hacer, ¿no? Ante cierto tipo de faltas. Digamos que hay tres tipos de faltas, ¿no? El punto uno son faltas que pueden molestar al padre de familia, no sé, que salgan, ¿no? Y azoten la puerta, que digan groserías, que digan ash y se den la vuelta, ¿no? Digamos, ese es el nivel uno, ¿no? De la falta. Y muchas veces también los padres de familia deben saber qué batallas van a pelear, ¿no? Puede ser interesante. A lo mejor ya se cansó el padre de familia de estar llamándole la atención, de que no azote la puerta, de que no voltee los ojos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que entender que el chico está en crecimiento, ¿no? Y a lo mejor eso para él es una señal, ¿no? Entonces, creo que sí, con padre de familia tiene que decidir qué batallas pelea. Digamos, en el segundo nivel de faltas, pudiéramos decir que están faltas de que se le pidió que llegara una hora y llega dos horas después, ¿no? No fue responsable en la decisión que tomó. Entonces, ¿qué falta les vamos a poner? ¿Qué falta se le va a poner? ¿Qué sanción se puede poner? Que son sanciones que pueden estar platicadas, ¿no? Padre y madre pueden ponerlas, es importante, y también que se cumpla, ¿no? Porque cuando una norma se cumple, ya estamos cayendo ahí, yo creo que hasta en un nivel de impunidad, ¿no? Se tiene que una falta, el chico debe saber que a toda falta va a haber una sanción, ¿no? Entonces, digamos, este es el segundo nivel, y el tercer nivel es ya cuando el chico o
con la chica encontramos que está en situación de alcoholismo, no come bien, anorexia, bulimia, algún tipo de adicción, ¿no? Que se junte con amigos que no le traen nada bueno, ¿no? Ese sería ya el tercer nivel, digamos, y el más grave. Cuando ahí a lo mejor solo los padres de familia no pueden llevar a buen término esta mala situación, ¿no? Muchas veces se tienen que acercar a lo mejor a algún médico, a algún psicólogo, ¿no? Entonces, les doy este tip a los padres de familia, que puedan tener a lo mejor bien planteadas estos tres niveles de faltas, saber qué situación va a pasar, ¿no? A toda acción una reacción, ¿no? Entonces los chicos deben tener claro que a toda falta va a pasar algo, ¿no? Deben tenerlo muy claro. Esto que señalas es muy importante para que lo entendamos, porque en ese proceso de cambio que sufren los chicos, que dejan de ser niños y empiezan a entrar en este proceso, me decía en alguna ocasión un pedagogo, son café con leche, porque ni son café ni son leche, están tratando, dejamos de definir, sí, a lo mejor de una manera muy, muy coloquial de decirlo, pero en este momento la circunstancia que ellos tienen que empezarse a acercar, eso de ganar, enfrentar qué batallas. Uh-huh. Entonces puede ser de los papás que fuimos muy marcados por papás muy estrictos, uh-huh, a otros un poco más laxos, pero en esta nueva dinámica de la familia que estamos viviendo ahorita ya en este tiempo, el ver que a lo mejor tiró algo, que rompió algo o que fue descuidado con algo, no vale la pena a lo mejor perdernos en eso cuando hay cosas que pueden ser a lo mejor más trascendentes, ¿no? Vamos, no quiero decir que no tengamos cuidado con el orden, con, uh-huh, la limpieza, con el acatar normas de las elementales y sencillas, ¿no? Que en un momento dado pueden ser no tan tan determinantes como pueden ser otras que tú dices, en donde ya la conducta y las relaciones que tiene el chico por sus redes sociales o de manera personal ya nos pueden indicar que pueden ser situaciones de peligro para él. Exactamente, y justo en el saber que luchas pelear está el a lo mejor no desgastar la relación, ¿no? Si le estamos diciendo diario que nos molesta, que nos truene la boca, ¿no? Que nos voltee los ojos, la relación padre de familia con el chico se va desgastando. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una falta a nivel 3? ¿No? Ya va a estar la relación totalmente desgastada y va a ser muchísimo más difícil tratar de repararla a lo mejor. Eso le va a costar mucho trabajo a los papás. Ahí la recomendación sería, bueno, pues empezar a buscar a través de cada uno de sus planteles esa área que nos ayuda muchísimo, que es precisamente Escuela para Padres, en donde a través de trabajo social tenemos la oportunidad en las secundarias técnicas y junto con la Unión de Padres de Familia de trabajar en estos procesos de formación, de orientación de trabajo, precisamente para esto, porque nadie nos enseñó a ser papás. Exactamente. Y hoy por hoy, con toda esta nueva gama de investigaciones que gente como tú, que han venido estudiando estos temas, aparte de los psicólogos y los pedagogos en general, estas disciplinas en las que tú estás, Natalia, que tienen que ver con las ciencias de la educación y de la familia, uh-huh, nos ayudan a ver de una manera muy diferente y a entender lo que estamos viviendo con nuestros chicos en estos momentos, en donde hay papás que cuando se ponen en contacto con nosotros ya están en situaciones de alerta, sí, y ya no saben qué hacer o a quién buscar. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Invitamos a los padres de familia, a lo mejor, a que no tengan que llegar hasta estas situaciones ya demasiado graves, ¿no? Hay que ir atendiendo el problema, hay que ir platicando con el chico, hay que ir viendo su desarrollo en la escuela, con la sociedad, con sus amigos. Y sí, nadie enseña a los padres de familia a ser padres. Entonces, creo que esta información que das es muy importante, ¿no? Que se puedan acercar a lo mejor con la psicóloga de la escuela, con la pedagoga, asistir a Escuela para Padres, ¿no? Donde seguro otros padres también retomarán puntos importantes. Y bueno, puede ser que tengan muy buenas tips, ¿no? Y puedan tomar decisiones mejor informadas. Para enriquecer esto que nos estás diciendo y lo que estamos platicando, que nos ha ayudado muchísimo lo que Natalia Stephens, como invitada hoy al programa, como especialista en esta área, nos está ayudando. Vamos a ver otra cápsula que ha sido preparada precisamente con datos muy puntuales, muy específicos sobre este tema, y regresamos con ella. Vamos a verla. En la etapa de la adolescencia se desarrollan tres necesidades básicas:
La primera es lograr definición en la identidad personal. La segunda es la de adaptarse a núcleos y grupos. Y por último, definir una misión personal en esta vida. Pues este dato que a veces dejamos así superficial, no le ponemos luego mucha atención, pero este junto con otros más son muy importantes para que nosotros sepamos, porque yo llegaría a una conclusión de esta que es la preocupación de los papás, y de repente cuando tenemos esta dinámica de escuela para padres, de esta serie de conferencias, resulta que escucho que tienes tú como papás el mismo problema que tenemos nosotros con nuestro hijo, a lo mejor hasta más grave el otro y el nuestro no estaba tan grave como lo suponíamos, pero hay ciertos elementos de similitud que nos permiten entender eso y luego decir, ¿qué hacemos para solucionar? ¿Cómo lo buscamos? Exactamente, creo que es muy importante que padres de familia a lo mejor que tengan algún problema, ¿no? Puede ser algún problema de bajo rendimiento escolar, de que el chico a lo mejor no socializa, que estos padres de familia puedan asistir, ¿no? Y pongan en común a lo mejor su problema y ya entre los demás padres de familia puedan encontrar a lo mejor soluciones importantes, algunos tips, ¿no? Que puedan servir para retomar, ¿no? Y mejorar esta situación que pueda estar viviendo el chico o la claro, chica. Claro, sobre todo esto que nos decías de circunstancias que nos puedan a nosotros alertar. Nos decía en alguna ocasión también un médico, yo creo que a lo mejor tú coincides en donde también el que se presenten enfermedades de manera regular ya en los chicos, es una manera de alerta, porque sabemos que hay una serie de cambios, pero estos cambios no necesariamente nos llevan a situaciones patológicas, pero de repente nos habían dicho que había casos de chicos que sí empezaban con problemas de alguna enfermedad que podría ser por un tema de estrés, quizás derivado del bullying o simplemente de lo que implicaba su cambio a la secundaria, porque en la secundaria ya pasamos de tener dos o tres maestros que veníamos de la formación primaria, ajá, a llegar a tener ahora 12, 13, 14 materias, y donde cada maestro trae una dinámica diferente, y luego la otra, las matemáticas, ¿no? O la química, o la física, o la literatura, dependiendo del caso, dice, esto no es lo mío, y el joven, la jovencita, entra en una tensión espantosa también ahí por lo mismo, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí lo importante es platicar con el chico, ¿no? Preguntarle cómo piensa resolver el problema, ¿no? Que puede ser que esta situación que comentas de bajo rendimiento, que si matemáticas, física, a lo mejor, ¿qué piensas, ¿no? Para resolver el problema que tienes, ¿no? Ahí podemos apoyarnos a lo mejor de esta negociación que los chicos siempre quieren hacer, ¿no? De los adolescentes que justo están en la edad, ¿no? De te doy, te quito, están en este estira y afloje, por así decirlo. Entonces, bueno, primero preguntarles qué proponen ellos y ver como padres de familia a lo mejor en qué se les puede ayudar, ¿no? ¿Por qué lo proponemos así o por qué lo propongo así? Porque si al chico le decimos lo que tiene que hacer en un modo más autoritario, ¿no? Puede ser que lo perdamos. Entonces, bueno, entre los dos podemos hacer algo, ¿no? ¿Qué propones tú? ¿Qué propongo yo? Y bueno, entre los dos tomar la mejor decisión. Es llegar a un punto de acuerdo a través de la negociación. Exactamente. Entiendo que en algunas escuelas para padres se habla del negociar. He escuchado papás que nos han dicho que ellos no negocian con sus hijos, que la autoridad es la autoridad. ¿Tú compartes esto en el caso de la adolescencia, de todo esto que hemos venido hablando? Sí, creo que es muy importante que el padre de familia tenga la firmeza y la autoridad que necesita tener un padre de familia, porque muchas veces si no tenemos esta guía en la adolescencia, literalmente podemos perdernos, ¿no? Claro. Entonces es importante que el padre de familia en la toma de decisiones, en las normas que se ponen, sea muy firme y sí tenga autoridad, ¿no? Pero también que le deje, que es importante que al chico le empiece a lo mejor a dejar tomar sus propias decisiones, que conozca las situaciones que pueden suceder, situaciones correctas, ¿no? Qué es lo bueno que puede suceder de esa toma de decisión, pero también que conozca lo malo, ¿no? Es necesario que sí se le empiece a abrir la puerta poco a poco, ¿no? No totalmente de tomas las decisiones que quieras, te doy campo libre, ¿no? Como decíamos estos padres cool, ¿no? O buena onda, que
esta falta de autoridad sí se ve reflejada en chicos que a lo mejor no terminen la educación básica, que ya no entren a la preparatoria. Entonces creo que sí, el padre de familia debe tomar la autoridad, debe de ser firme ante las decisiones que tome, pero también que empiece a dejar la puerta abierta para los chicos, ¿no? Para que ellos también empiecen a tomar sus propias decisiones. Hemos hablado de situaciones que pueden poner en riesgo a los chicos por las características que esto implica en los cambios físicos, psicológicos, emotivos. Nos falta hablar todavía en lo poco que ya casi nos queda del programa antes de entrar en el cierre y dar algunas conclusiones en todo lo positivo. Y en todo lo positivo es, yo recuerdo que es la etapa en donde se vienen descubriendo muchas vocaciones. Los chicos que tienen esa habilidad para cantar, para actuar, uh-huh, para habilidades técnicas en los talleres, para declamar, para el deporte inclusive. Sí. Ahí esa sería otra característica que nosotros teníamos que ver, el tema de la vocación y cómo encauzar la vocación de los adolescentes. ¿Qué papel jugamos aquí los padres de familia? Ahí creo que es uno de los papeles más importantes porque justo, ¿no?, nosotros a lo mejor es en estar observando al chico, sabemos para qué es bueno, podemos ampliar a lo mejor esas habilidades que tiene, ¿no? Y bueno, también te lo comento, muchas veces creo que los chicos están tan inmersos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, estar viendo series de televisión, que muchas veces olvidan, ¿no?, que son buenos a lo mejor para jugar fútbol, para jugar básquetbol. Entonces creo que sí es también mucha labor de los padres en impulsarlos, ¿no?, en llevarlos, en hacer que conozcan otro tipo de cosas, no mantenerlos cerrados a lo mejor en la burbuja de casa, escuela, escuela, casa. Muchas veces porque sí, los padres de familia tienen miedo a lo mejor a que salga solo, a que ande solo por la calle. Entonces creo que sí es una muy buena opción, ¿no?, para los padres de familia poder desarrollar, ¿no?, todas las habilidades y sí darles una formación integral a los chicos. Impulsarlas, ¿no? Exactamente. O sea, independientemente de lo que en la secundaria, que tienen extraordinarios materiales y profesores, porque nos ha constatado que hemos trabajado y tratado con muchos de ustedes, maestros de secundarias técnicas, es ayudar a impulsar la vocación de sus hijos en el arte, en el deporte, en la literatura, en las ciencias exactas, en lo que sea. Eso sería realmente de gran ayuda para su proceso de crecimiento y de maduración. Exactamente. Invito a ver también otra cápsula más. Ahora es Jessica quien nos va a dar algunos datos importantes que como papás debemos de saber y que a través de este espacio de la Unión Nacional de Padres de Familia aquí en el canal de Dejes Media podemos nosotros tener. Bueno, pues veámoslos a continuación, veamos lo que nos dice Jessie, por favor, veamos la cápsula. Focine convoca al concurso de cortometraje Celebración a los Muertos en la Ciudad de México. La duración del cortometraje, animación o documental será máxima de 5 minutos, donde se abordarán temas como la muerte como una fiesta, cómo honrar a los muertos de tu comunidad y a quién esperas este 2 de noviembre. El ganador recibirá 100,000 pesos. Además, diferentes premios económicos para el segundo y tercer lugar. El cierre de la convocatoria es el día 17 de noviembre. No lo olvides si participa enviando tu cortometraje. El sábado 4 de noviembre a partir de las 7 de la noche, festeja el Día de Muertos sobre ruedas. El paseo nocturno en bici recorrerá el Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Además del divertido paseo, podrás ganar diversos premios como bicicletas, patinetas o equipo de seguridad en un concurso de disfraces. Para registrarte, busca el módulo que se encontrará en el Ángel de la Independencia de 7 a 8 y media de la noche. Recuerda que los participantes solo podrán usar disfraces alusivos al Día de Muertos. Los aspectos a evaluar serán la originalidad, el material y la expresión. Finalmente, no puede haber celebración de Día de Muertos sin un buen pan y chocolate caliente. Si quieres disfrutar estas fechas en familia, ven y no te pierdas este 1 y 2 de noviembre en el Jardín Hidalgo, ubicado en Coyoacán, el Festival de Pan de Muerto, y del 3 al 5 de noviembre en Calzada de Tlalpan, número 4743. No te lo puedes perder, ven con toda tu familia, el evento es totalmente gratuito.
Pues muchísimas gracias a Jesse por esta información que nos ha dado, aprovechando las fechas y los momentos que estamos viviendo en este instante. Pues aprovechando que estamos teniendo ahora la participación, como siempre, de especialistas importantes en los temas, hoy Natalia Stephens, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en gestión de temas familiares. Vamos a hacer alguna conclusión, a dejarles a los padres de familia, a los maestros también, algunas ideas, algunos puntos importantes de lo que estuvimos mencionando. ¿Con qué nos quedamos? Si hay alguna bibliografía, algún dato adicional que tengas, sería también muy bueno, porque nos ayudaría también. Y que los chicos, obviamente, pues acaben de entender, aunque ya tienen a sus papás y sus maestros en este cambio, pero que acaben de entender esto. ¿Por dónde empezaríamos? Mira, yo creo que empezaría con la importancia, ¿no?, que hay que tomarle a este proceso de la edad de los chicos. Hay que entenderlos como padres de familia, hay que hacerles saber que son queridos, que son amados, ¿no?, aunque tengan estos cambios de humor, a lo mejor que muchas veces nos puedan parecer complicados. Es necesario también hacerles saber que a toda acción, una reacción. Es importante retomar la firmeza, la autoridad, ponerse de acuerdo entre los padres de familia, entre papá y mamá, qué reacciones va a haber a toda acción. Y bueno, también es importante que el padre de familia retome su papel como padre de familia, no como amigo, no como buena onda, y bueno, tratar siempre de guiar a los chicos, estar pendientes de ellos, de su entorno. Si están en una situación de riesgo, poder pedir ayuda, saber quiénes son sus amigos, ¿no?, los ambientes en los que se desenvuelven, se desarrollan, y bueno, estar pendientes de cómo están, ¿no?, para tener, digamos, por así decirlo, adultos comprometidos, adultos congruentes. Esto es lo que hacer y lo que no hacer. No hacer, pues yo creo que importante no dejarles tomar sus propias decisiones, ¿no?, tenerlos atados. Creo que no se debe de hacer eso con los chicos. También a lo mejor dejarlos, no abrirles la puerta totalmente, no ponerles límites, es cuestiones que pudieran caer en problema. Y bueno, permíteme recomendarte a lo mejor bibliografía para padres de familia. Por favor. Es un libro de Vidal Schmil, es un pedagogo mexicano muy bueno. Se llama Disciplina Inteligente, ¿no? Ahí los padres de familia, ¿no?, pueden ver y a lo mejor retomar, ¿no?, las cuestiones de disciplina. Yo creo que, bueno, este es personal, yo creo que la disciplina te forma, ¿no?, y puede llevarte a muy buen camino. Sobre todo en estos momentos que los papás han estado en comentarios terribles sobre los temas de la disciplina. ¿Nos repites el nombre del libro? Llama Disciplina Inteligente, de Vidal Schmil, es un pedagogo mexicano, es un libro best seller, lo encuentran, yo creo que en cualquier lado, es como de este tamaño, muy perfecto, fácil de leer, con ejemplos, súper recomendable. Qué bueno, que además de todo lo que hemos platicado, tenemos también una recomendación bibliográfica que nos ayude en esta situación. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer Natalia Stephens, muchísimas gracias, en Ciencias de la Educación, con especialidad en gestión de familia y educación. Muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros. Gracias. Ella que es conferencista, que es miembro de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y que ha sido invitada por varias instituciones y ahora aquí en la Unión Nacional de Padres de Familia, que estamos cumpliendo 100 años de estar al servicio de todos ustedes, padres de familia, de todas las familias de este país, donde nosotros podemos discutir, analizar y comentar los problemas que atañen a la educación de nuestros hijos. Muchísimas gracias a la Dirección General de Secundarias Técnicas por este espacio que nos da a la Unión Nacional de Padres de Familia de seguir compartiendo junto con todos ustedes estas importantes reflexiones. Gracias y hasta la próxima.